La playa de Bajo de Guía es el punto en el que confluyen las 12 hermandades rocieras gaditanas. Miles de personas cruzan por aquí el río Guadalquivir para adentrarse en el Coto por los caminos de Cádiz. Y para velar por su seguridad, el Plan Romero despliega más de 300 personas en la zona. Uno de los cuerpos más versátiles es la Guardia Civil, que vigila por tierra, mar y aire. La unidad territorial, la compañía de Jerez, el escuadrón de caballería, que venga detrás de mí, el GEAS, un equipo de búsqueda y localización de explosivos, el SEPRONA, por supuesto, y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia, el helicóptero, o sea, la UEL, y el Servicio Marítimo, entre otros. En total, 9.000 peregrinos transitarán por este punto de la romería. Todos siguen a su sin pecado, así que colocando un GPS a cada una de estas carretas se controla la mayoría del gentío. Se está controlando por GPS y, como podemos observar aquí en pantalla, la hermandad de la línea pues está ahora mismo en Malandar. Y en este momento pues podemos también ver en la misma pantalla que Puerto Real está todavía por Val de la Grana aproximadamente. Este es el sistema de control de las distintas hermandades por si hay alguna incidencia y necesita algún tipo de apoyo. El dispositivo de seguridad en Sanlúcar estará operativo hasta mañana, cuando cruce el último peregrino.